exigir que se nombre al compositor. Así es. Que porque fíjate que a Manzanero sí lo nombran y a Urieta. Y a los que son desconocidos no los nombran. Para eso es precisamente lo que buscamos nosotros, estar unidos. A ver. Pues entre comillas, desconocidos porque la propia organización lo hace. Pero simplemente vamos a decir una cosa. Roberto Olivares fue una eminencia dentro de la música y del cine. ¿Sí? No son los pobres, Cedro Ricos, Arturo La Máquina, Clara Sanjero, Fred García, argumentistas de un sinmín de películas.